El momento más esperado de la semana, llegó el viernes, llegó el resumen de la semana de nuestra pantalla a cargo de Fabio Tocman. ¿Cómo le va? Hola, Majito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Feliz viernes? ¿Cómo estás? Feliz viernes, y para vos también. Guido, Juan, ¿todo bien? Hoy traemos... Estoy esperando que aparezcan, están. Yo creo que Yo creo que el momento más esperado de la semana es, por ejemplo, si hablaba Martín el otro día, cuando firmaba el equipo, cuando habla Gallardo. No, Juan Martín, que no. Por supuesto. Ah, sí, estás con Guido en esta. Muy bien, me dejas. Le quiero hacer una pregunta a Juan Martín, ¿puedo? Sí, estoy acá. Si vos estás, por ejemplo, comentando el handball, selección de Polonia, ¿no? Y tenés, ¿selección de? De Polonia. Polonia. Y tenés un apellido que tiene 20 consonantes y 2 vocales. Hay que aprenderlo. ¿Lo decís? Sí. ¿O decís? Sí, yo creo que Juan sí. Ahí va, ese jugador. No, hay que nombrar al jugador, pero... Hay que practicarlo. Claro. Sí, Fabio, bueno, lo sabés. El compañero que tenés ahí al lado tuyo, ¿no? No, yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿En qué? ¿Y vos totalmente querías, en desacuerdo. No lo Se dice el nombre. O el atleta, o en este caso el atacante polaco que juega por derecha, se dice, porque no se puede, sino uno entra en un berenjenal, no puede salir, y queda mal. Bueno, te quedó bien ese. O sea que nos adelantás algo de lo que vamos a daría otras características. Sí. Igual lo banco. Lo bancás. Igual lo banco lo que hizo. Bueno, ¿qué más en el Después segundo de semana? Tenemos a Obama hablando de un DT argentino. Hicimos un trabajo minucioso. Bien. Buscamos leerle los labios. Ojo, estuvo. Barros Secreto estuvo en la cena de. ¿Estuvo? ¿De Obama? Sí, en la cena de los 400 invitados. Sí, creo que sí, estuvo invitado. Sin tirar centro. ¿Habrá hablado de él? Bien. No es él. No. ¿Qué más? Incorporamos una voz femenina, una nueva integrante de Sportia, que va a ser una futura locutora nacional. Muy bien. Pero no una más, de esas para mí que va a anunciar al presidente en la Casa Rosada. Sí. Muy bien. Así que bueno. Y después no tuve opción. Me escracharon. Sí, ¿en serio? Sí. A mí me parecía poco feliz ponerme. Yo te lo avisé, porque vos venís recopilando cosas de cronistas, de nosotros, y algún día te iba a tocar. Pero bueno, ante una eminencia como Fabri, me casé con una palabra. Así que bueno. Ah, sí. Vamos a ver algo un de latillo. Eso. Sí. Está Josefina también. Está Josefina. Está Josefina. Ahora que sí. Medio parecido. Sí, no es igual. Sí, no lo digas por este horario. No. Sí. Está Josefina y también tengo material tuyo. Así que portate bien. No en esta, pero... ¿Para la próxima? Bien. Sí. Bueno, preséntelo usted entonces. Bueno, vamos a ver el resumen de la semana. Lo mejor en este día mesa. Bienvenidos al informe donde podrás ver perros, vegetarianos, señoras que usan paraguas cuando hay sol y chicos que trepan árboles para tener mejor señal en el teléfono. Acomodes el pelo, ahí está, y mirá Teis Sport Play en el celu, porque empieza el resumen de la semana. No le vamos a pifiar como Francisco Molina de Armenio y nos vestiremos para la ocasión. ¿O no, profe Córdoba? Tranquilo, Picapiedra, déjelo trabajar al DT de Independiente Rivadavia por más que tengas razón. Pasamos al Mundial de Atletismo en Portland. Renula Vileny ya había ganado el oro, pero el francés va por el récord de salto con Garrocha y... Nada, uy. No pasó nada. Nada de nada. Cayó, ahí está, levanta la mano, no pasó nada. ¡Está bien! A prestar atención al puesto número 7 en la placa. El competidor de la nivel número 7 no lo vamos a nombrar. Está claro, porque pareciera un error de tipeo total, como que alguien se desmayó sobre el teclado. ¡Ahora! Encontramos al trasnochado polaco responsable. ¿O se llamaba así el competidor? Se llama así, el hombre de Sri Lanka. Bueno, un competidor más. El hombre de la dormida en el teclado. Y Ángel David Rodríguez. Este sí que es fácil, el español. Calma, Berkovich. Hallamos un personaje que sí lo puede nombrar. Un sonido más carnal. ¡Jabón Pantequín! Si me dan la posibilidad de atender la LAFA de 2 a 4 de la mañana, y bueno, por ahí acepto. ¿Vos lo ves como presidente de la AFA, Kun? ¿Lo ves como presidente de la AFA? Por lo pronto, si Hugo asume, deberá saber que si se organiza un recital el 13 de marzo, la selección no debería jugar a las 2 semanas, ya que el césped puede quedar así. Y al rato que Guillermo dijo eso, este pobre can se fue solito de la práctica. Se ve que no tiraba buenos centros y el perrito se marchó al trote. Los que anduvieron bien esta semana fueron Gago y Tevez, pero claro, pegándole al arco. Ambos golazos, pero ojo en los centros, muchachos. Le dijiste a la nena que cumplía 50 pirulos, pero nunca le aclaraste que era del periodismo. ¡Sos un fenómeno! Está
ahí, compartiendo la pantalla con vos. Mira qué linda nena. Si es una nena. Pagani celebró sus 50 años en el periodismo y se emocionó. Recitó tangos. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho. Y hasta ovacionó al Coco. Sportia estuvo presente y a mirar atentamente a la hija de Majo Lescano. ¡Le vas a arrancar los pelos! Que Josefina trate así a la madre, provócalos. ¡Momentos violentos de la semana! Con la pelota, ¡sala! ¡Es en contra! ¡No! Tremendo lo que ocurrió en Defensores de Belgrano, Tristan Suárez. Primero Nico Tauber, arquero del Lechero, que noquea a su propio compañero Héctor López. Y luego Rodrigo Vélez. ¡Qué golpazo se da! Nos vamos a la D para ver Paraguayo y Ituzaingó. ¡Sí, Ruso! ¡Sí, quita de espalda! ¡Sí, Ruso! ¡Sí, Ruso! ¡Eso! ¡Sí, Ruso! ¡Sí! ¡Eso! Mucho sí ruso, pero se lleva puesto todo. El ruso es Maximiliano Lara, que casi se lo morfa a Claudio Saieva. No iba a tener un partido fácil Hernán de la Casa. ¡Salud! Otra vez el ruso protagonista. ¿Quién está para jugar en los Jaguares? Flor de tacle sobre Negrete. ¿Qué hace el árbitro? Adivinen en casa. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la re... madre que... Increíble pero real. ¿Y el ruso? A esta altura decir que jugaba gratis es poco. Tras estos hechos, el partido de la casa se le fue de las manos y por eso repasamos las escenas de Taekwondo, que nos regaló un encuentro que de más está decir que salió 0-0 y que tuvo 4 expulsados. El que llega es el lateral, que no está acostumbrado. Pero él no pone lateral, que se... ¡Dani Alves, de qué juega! ¡Dejá de hablarla! ¡No! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Vení, Mariana! ¡No, no, no! Vaya paz, Caruso. Con Obama en cualquier momento llegás a Hollywood. Esta semana el papelón fue en Junín. Tenés que hacer como Guido, que desde que ejerce yoga anda puro relax por la vida. ¿Estás bien ahí? Sí, ni me peiné, boludo. No se preocupe, Chirola Romero. Hay gente que no tiene ese problema, como Chicho Grossman, que se acerca a la cámara, pero solo para mostrar su rostro de colifa. Interrumpimos un momento este informe tan divertido y tan simpático de este muchacho que se la pasa haciendo boludeces y cargándonos a nosotros, que me pone pajarito cuando no escucho el retorno, me manda al frente cuando le pifio en algún resultado, en algún pronóstico. Bueno, ya es hora de que caigas. El Central Córdoba, una locura. El Rosario local. Exactamente. El Búfalo, el técnico de Escurcio. Exactamente. El que se dice que juega en Fénix. Exactamente, exactamente. Dos cambios. Exactamente. Nahuel Pombo. Exactamente. Y Lautaro Guatini. Y exactamente, Nahuel Pombo. Ocurrió algo importante. Claro. Exactamente. ¿Por qué no te buscas un sinónimo, maestro? ¿Eh? ¿O no, Coco? Exactamente. Esta no me la debes contar, ¿no? No, Julio. No me descuentan todo. Falcioni regresó a Banfield y con sentido del humor, por más que a Espinosa mucho no le haya gustado. Trolio no quiso vacaciones y arribó a Tigre, aunque con dificultades. Largo el camino, la verdad que lo hice hoy a la mañana. Sumado a la llegada de Obama, creo que tardé como 3 horas, pero contento igual de estar acá. Y Sportia fue el primero en darle la bienvenida al Faro Gimnasia. Te quiero preguntar cómo está conformada tu familia. ¿Tu señora? Mi esposa Daniela Piñolo, y tengo 2 hijas. Agustina, que tiene cumplió 24 años, y Josefina, que tiene 21. Y tengo la suerte, las dos son profesionales. Y la más chica tiene novio, eso me preocupa un poco. Es bien blanquito, si es bien blanquito habrá que conocer los suegros. Y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro. Y andar mezclando el chocolate con el pan. Bueno, después te voy a contar mis experiencias, pero te explico por qué te hago esta pregunta. Buen pibe, porque... buen pibe. No, no lo quiero, buen pibe. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Y que la quiera y que la acepte como es.
Y ya que estamos con las presentaciones, con ustedes Agustina, una nueva integrante de Sportia, para que nos cuente las noticias a toda velocidad. Uno que rompe récords, Leo Gutiérrez. A sus 37 años llegó a los 14.000 puntos y se convirtió en el tercer anotador histórico de la Liga Nacional detrás del Pichi Campana y de Julio Rodríguez. Una pésima noticia, Diego Simonet. La gran figura del handball argentino se rompió los cruzados y se pierde los Juegos de Río. Una excelente noticia, Manu Ginóbili. Le confirmó a Oveja Hernández que estará representando a la Argentina en Brasil. ¡Suben globo! En un postergado, Huracán venció 2-0 al Nocivi y quedó a 3 de Lanús con un partido menos. Juan Chope volvió a convertir. Una gran iniciativa. Toda esta gente de Racing se congregó para llevarse un recuerdo de Milito, Saja y Agüed. Hasta derramaron lágrimas por tenerlos tan cerca. Un golpe duro. Ni para Italia ni para España, sino para Vicente del Bosque. Lo tumbaron a Vicente. El asistente tumbó el bigotudo. El partido 1-1. El adiós a un crack, Johan Cruyff, el holandés conocido como el futbolista total, falleció a los 68 años. El emblema de la naranja mecánica se negó a jugar el Mundial del 78 por varios motivos. Uno fue la violación de los derechos humanos que sucedía en Argentina. Justo, se fue un 24 de marzo, a 40 años del golpe militar. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! A las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Yo pensé que sí, que todo sur de Bancana y todo tipo supuestamente de izquierda iba a ser torturado y desaparecido. Pero nunca imaginé esto. Esta cosa, esta tortura, esta locura de los aviones. Cuando empezaba a ver todo esto, decía, la mierda. ¿A dónde llegó esto? La memoria despierta para herir. A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Apostamos una hamburguesa. ¿Se paga esa apuesta? Sí, la hamburguesa se tiene que pagar seguro. Qué triste la apuesta de Neymar y Suárez. ¿Quién vuelve a la celeste? Para Uruguay-Brasil. Eso juega nuestra gente amiga del móvil, que anduvo con hambre esta semana con tanta guardia en el aeropuerto y en el predio de AFA, donde se ve que buscaron planos diferentes. Sabe que la estás grabando. Y sí, hermano, volvé con tu Schneider porque va a ser preso. El Teletubi de la selección de Chile. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, aquí estamos laburando. Sí, tranquilo. Ha querido, por favor. Vamos al Teletubi. Vamos. El ritmo está... Anda medio mal de ritmo, ¿eh? Es imposible. Parece que está clavando un cuadro en lugar de encontrar un ritmo, ¿no? Aquí hay otros personajes ahí. Nah, deja, Tato, basta de personajes. Mejor vamos con Agustín Fantasía, que busca darle una mano a la gente con problemas cotidianos, ¿vio? ¿No andan los teléfonos? Prestale tu teléfono, Guilla, a la señora. No, bueno, estamos ayudando acá a la señora para que puedan comunicarse con Omar. Vamos a llamar. Pero le falta un número, me parece, a eso. ¿Esto es un 0? ¿7-0? Sí, 0. Omarcito me parece que las estaba cagando. Nos imaginamos que Omar podría estar así. Mientras tratamos de ubicarlo para ayudar a estas señoras, nosotros nos vamos a Santiago. Argentina, el equipo del Tata lo dio vuelta en 6 minutos, trepó a 8 puntos en las eliminatorias y el martes recibirá Bolivia. Antes de despedirnos, ¿Fantasía habrá encontrado a Omar? No, no hay de qué. Estamos grabando. Porque nos dijeron que venían dos modelos de viaje y entonces las teníamos que grabar nosotros. Entonces esperemos que aparezca Omar. A las 9 y media, muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Queda la... Excelente. Queda la incógnita para la gente. Sí. Nos hace reír mucho, Fantasía. Fabio. ¿Qué estará diciendo Fantasía? Es verdad. Cuando... No, se lee claramente el labio que hay... No vamos a repetirlo, pero dice... Una palabrota. Bueno, pero la ayuda estuvo para la señora. Tuvimos que subir la música, por las dudas. Guido, ¿qué decís del informe? Yo ratifico absolutamente la postura frente al Mundial de Atletismo y a ese muchacho
imposible de pronunciar. Ah, impresentable. Tu actitud. Bueno, sí, antiprofesional. Bueno, la próxima vez, en lugar de dar todos los registros, todo el palmarés del muchacho de Sri Lanka, diremos what, así, y bueno, y que la gente. Le salía mejor que Capuzzo tú, ¿vale? Sí. No, bien por Agustina, ¿eh? Muy bien por Agustina. Exactamente, diría. Muy bien. Muy bien. La incorporamos al informe. Y hay otra chica que estaba hablando recién, Sabrina Pérez, que nunca se animó. ¿No se anima Sabrina Pérez? No, nunca se animó a salir, pero bueno. Hay que grabarla entonces, hay que grabarla, cuando trabaja. Hay que grabarla haciendo algo. Bueno, buen fin de Fabito, y gracias, por este informe. No, gracias a ustedes por. Muy bueno, Fabio. Se alegra los viernes, Fabio. Sí, Fabio. Si me siguen imitando, acá voy a estar. Exactamente. Gracias. Vamos a la pausa, Fabio. Vamos a la pausa. Deja de grabarnos, ¿eh? Basta. Ese es Matías Galluso, todos los productores que son los que... Corten las cámaras. Los Guido Cincuné y Gustavo Macei, todos ellos son los que los graban. Qué banda. Bueno, corte. Dale.